El día de ayer fue un día de... Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló constitucionalmente la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. A lo que esta mañana él acertadamente contestó lo siguiente. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica. Pues en esa ley tramposa, fruto de la corrupción, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia. No las despachaban porque se consideraba, sin que lo dijeran, porque las excluyeron, como si se tratara de plantas que generaban energía con combustóleo o con carbón, y la única energía limpia era la eólica y la solar. ¿Y por qué se procedió así? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en el transcurso del tiempo con inversión pública y estaban las 60 hidroeléctricas paradas. ¿Saben cuánto producían? 3%. Jamás me había sentido tan ofendido públicamente. De la energía eléctrica. Porque no les autorizaban el despacho a la red. Les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso inundaron dos veces a Tabasco. Dos veces. Porque como no turbinaban, estaban los vasos llenos, no les permitían turbinar. Entonces venían las temporadas de lluvia y
con huracanes, ya no les quedaba más que soltar el agua de manera exagerada, en grandes volúmenes, y a inundar los pueblos. ¿Y por qué mantenían siempre llenos los vasos? Porque no turbinaban, no les permitían subir la energía a la red para darle preferencia a Iberdrola y a las empresas extranjeras. Pero imagínense al grado de inundar pueblos por la ambición al dinero, por el lucro. Hablan de derechos humanos y violan derechos humanos por dinero. Entonces, ahora esas hidroeléctricas van a poder generar, ahora con todas sus turbinas, y es una infraestructura de la nación. Ya no se causa ningún daño porque están hechas. No es hacer nuevas presas, es utilizar la infraestructura que existe, el agua que ya se tiene. Es producir energía limpia, barata, del 3% se pasa de inmediato al 10%, y con los planes que tenemos de modernización de las hidroeléctricas con turbinas modernas que con la misma agua generen más energía, vamos a llegar hasta el 20% de generación de energía limpia. Ya se imaginarán cómo está la oposición con esta noticia. Rabiosa, furiosa, y hasta dicen que la CFE va a controlar todo, cuando solamente es un 50%. Inclusive llegué a ver un video de una persona que dijo que se va a crear un monopolio de la CFE y que la CFE no va a generar la libre competencia. Como si realmente la libre competencia nos beneficiara. La libre competencia para ellos significa poner el precio que ellos quieren y no el precio que le conviene al consumidor. Se suben los costos de producción y, a final de cuentas, el que termina pagando es la gente del pueblo, la gente humilde, la gente que menos tiene. Porque, sin duda, no se acordarán bien o se acordarán bien, la reforma de Enrique Peña Nieto promovía el hecho de que las empresas extranjeras iban a competir con la CFE y esto iba a permitir bajar los precios de la luz, lo cual nunca pasó. El presidente también mencionó lo del litio, que es un mineral estratégico para las situaciones futuras que se vienen. Porque recuerden que estamos haciendo una transición de energías fósiles a energías limpias. Ahora, hay un político que no quiero mencionar, dijo que se venían los coches eléctricos. Bueno, para esos coches eléctricos se necesitan pilas de alto voltaje. Sí. ¿Y quiénes creen que no lo iban a proporcionar? Sí. La mayoría de los materiales para hacer una batería son extranjeros. Por eso el litio es tan importante, porque aquí mismo se pueden disminuir los costes de baterías, pilas y demás. En fin, las situaciones están de esa manera. Pero sobre el tema del litio, también el presidente habló. En ese caso, también por los que están detrás, que sepan que de todas maneras
no van a poder disponer de litio, porque de eso no se habla, pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera, que no necesita de 2/3 partes, que es mayoría simple, y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando de que ya el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico, porque dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima, va a ser la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no, dependiendo, solo para el caso del litio. Y se necesita la mitad más uno, y esos legisladores están dispuestos, así lo han expresado, a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación. Y también, por si están pensando hacia adelante, igual, si la declaran inconstitucional, con más razón, los ministros de la Corte van a pronunciarse a favor del interés nacional y a favor de México. Entonces, quería yo aclarar todo esto. Fue ayer un buen día, un buen día. Esto quiere decir que el presidente tuvo un tino espectacular, la estrategia fue impresionante y sin duda alguna supo manejar a todos como a él y como al pueblo le conviene. Esta ley minera yo no la conocía, pero bueno, tenemos un salvaguarda si algunos diputados no quieren votar a favor de la reforma, de la cual solamente hablan de la energía eléctrica, pero del litio, un potencial, un mineral del futuro o hasta del presente, nadie quiere hablar. Recordemos que Bolivia fue, pues, intervenido por medio de un golpe de Estado por cierto país, que no mencionaré el nombre, porque pudiesen hasta bajarme el video. Ya ven que la censura hoy en día está con todo, y si no les gusta lo que está diciendo en esta plataforma, se pueden bajar todo. Bolivia creó su coche eléctrico, sus pilas eléctricas, nacionalizó su litio, y por eso Evo ya no está en la presidencia. En fin, así están las cosas en un país que parece estar mejor, pero otros dicen que está peor, y sigue, sí,
siguen difundiendo mentiras y falsos sobre las políticas que se están llevando a cabo. Lo vieron la semana pasada y hace varias, con la cuestión del Tren Maya, porque ven que el presidente sí está cumpliendo lo que prometió en campaña. Ya en un video posterior hablaremos de sus sucesores.